Creo que hoy creamos bastantes oportunidades de gol, no fuimos muy certeros en muchas de ellas. El equipo me gusta porque empiezan a jugar mejor cada vez en lo que a mí me gusta, en la posición de la pelota, en la movilidad. Y creo que también hoy teníamos un adversario muy complicado, muy difícil, de una forma de jugar de repente directa, de repente con una buena posición o transiciones rápidas. Pero creo que el equipo en esfuerzo, en entender el partido, lo hace bien. Después, bueno, te quedas con un hombre menos. Pareciera que se te vienen los problemas en contra, pero creo que el equipo mostró carácter. Después creo que también aunado a que la gente nos empujó. Y por ahí, si no me falla la mente, creo que tuvimos un poco más claras nosotros con 10 hombres. Y aunque ellos también a la hora de la contra son muy peligrosos, pero creo que hoy en esfuerzo, en intentar salir por los 3 puntos que no se nos dio, creo que no les puedo reprochar nada a los jugadores, al contrario, creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Es cierto que siempre hay que mejorar, sí, en la parte ofensiva y ser a lo mejor más contundentes a la hora de definir. Y nada, simplemente creo que al final el punto, digo, no era lo que queríamos sumar de 3 para estar en la zona alta, pero también hoy ante un gran rival, te reitero, muy bien dirigido, el empate pues nos viene bien. Un partido muy difícil, la verdad que cometimos muchos errores y al final logramos un punto y no era lo que queríamos, pero hay que seguir trabajando para seguir mejorando. Creo que cuando nos aplicamos y jugamos fácil, al rival se le hace muy complicado. Creo que tenemos que pensar en el próximo rival y en pensar en los 3 puntos. Primero agradecerle a toda la afición, la verdad que el acompañamiento a uno de los partidos es de admirar. Hoy se pudo demostrar que este equipo tiene actitud, muchas ganas, perseverancia. Estuvimos debajo del marcador, luego con un jugador menos, pero el equipo siempre se entregó, siempre mostró muy buen esfuerzo. Eso es importante, ¿no? Esperamos con Dios por delante seguir haciendo las cosas muy bien y retribuir todo el esfuerzo que ha hecho la junta directiva por traernos a nosotros y el respaldo de la afición. Es una alegría inmensa el marcar mi primer gol, esperemos que sea uno de muchos y más en un momento como esto cuando el equipo lo necesitaba y es importante aparecer y bueno, gloria a Dios porque se me dio la bendición de marcar el gol. Este partido ya es de analizar los errores que cometimos, seguir reforzando nuestras virtudes, esperamos que con Dios por delante el próximo domingo podamos nuevamente hacer un excelente partido, podamos sumar de 3 y estar en los primeros lugares.